Hola artistas, le habla el dueño de Cotorra Music Group y en este video les traigo noticias y novedades de Spotify Artists. A partir del 1 de julio, Spotify va a eliminar los datos anteriores a junio del 2020. Solo se van a mostrar los datos del 2021, 2022 y el año que está en curso, el 2023. ¿Por qué? Porque la eliminación de estos datos van a abrir nuevas estadísticas, nuevas segmentaciones, nuevos filtros y nuevas herramientas. Si usted no quiere perder sus datos, aquí en Cotorra Music Group le vamos a enseñar cómo guardar sus datos para que cuando Spotify haga la eliminación, usted tenga esos datos guardados. Ojo, los streams históricos no se van a borrar. Usted entra a su cuenta de Spotify Artists, como yo estoy en la cuenta de uno de los artistas del sello de Cotorra Music Group, porque tenemos Cotorra Music Group Distribution, que es la plataforma de distribución global, y también tenemos el sello Cotorra Music Group. Entonces, para guardar nuestros datos y que no se nos pierda nada por si lo necesitamos, para cerrar cualquier tipo de negocio con una multinacional o con cualquier compañía, vamos a público. En público nos da tres opciones de descarga: oyentes, reproducciones y seguidores. Esta flechita que está hacia abajo es la que marca la opción de descarga, de descargar tus datos como archivo CVS. Todo el que brega con distribución sabe que las plataformas le dan los archivos CVS para que usted pueda verificar en Excel, que es un programa. Entonces personaliza la fecha, le da a descargar, va a reproducciones y le da a descargar, y ahí usted está guardando sus datos históricos. Aunque Spotify lo elimine, usted tiene su dato histórico. Si usted lo quiere canción por canción, es más tedioso y más difícil. Usted lo que tiene que hacer es buscar las canciones más exitosas o las más relevantes y descargar los datos históricos. Ejemplo, nos vamos a canciones y buscamos Una Mala Remix. Si usted ve, desde el 2019, esta canción tiene 50 millones de streams. Esta es una canción que yo necesito guardarle los datos históricos. Yo voy y personalizo. Lo puedo hacer país por país o lo puedo hacer en todo el mundo. Es mejor en todo el mundo porque usted no se va a poner país por país a descargar. Es mejor en todo el mundo, y con el archivo CVS usted filtra por países y ahí tiene todas las estadísticas. Entonces le doy mínimo de 12 meses, porque si lo pone de que de 2021 le va de error. Es mínimo un año. Aquí usted guarda por lo menos sus datos históricos. Por eso le digo que es mejor en público, porque ahí usted descarga todo y allí en el CVS usted segmenta por canciones y ahí le va a salir los datos históricos. Aquí solamente te permite las canciones los últimos 12 meses. Solamente cuando tú le das fuente de reproducción, ahí no se ve nada. Solamente tú vas a poder descargar donde dice general, más nada. Le das a descargar y ahí se te descarga. Entonces, de esta forma es que tú puedes guardar tus datos históricos antes de que Spotify elimine esos datos de tu Spotify Artist. Ya ustedes saben, nosotros somos Cotorra Music Group, la mejor plataforma de distribución. Suscríbete al canal, compártele este video a esos artistas que necesitan aprender y que necesitan escuchar de esta noticia. Check it out.